Uno me parece que nunca se va a imaginar hasta dónde puede llegar y a veces hay como sucesos o cosas que marcan la línea del tiempo. Esta sería una de esas, tipo muy histórica y muy importante, como fueron los teatros o como fue Qatar o... nada, siento que no hay techo y más trabajando con personas tan talentosas como son ellos. Así que nada, muy contenta de poder ser parte de eso también. Los amo. Nada, estoy muy contenta de ser parte de este equipo, que es una locura de todo lo que está pasando. Y nada, y que van a venir muchas cosas buenas. Y como que, como lo que decían antes, no me puedo imaginar lo que puede llegar a venir, porque esto hace un mes, dos meses, no lo imaginábamos. Así que por muchas cosas más juntos y a romperla toda. Que me gusta cuando uno cumple sueños sin saber que los tenía, ¿no? Estoy por hacer un Antel con mi mejor amiga, mi hermana desde los 5 años, y es un sueño que ni me imaginaba y lo estoy cumpliendo. Me da un mimito en el corazón. La verdad es que, nada, que quiero que disfruten esto y que la rompan, que ya siempre lo hacen y que realmente los quiero porque me integraron desde el día cero como uno más y nada, estoy muy feliz por ellos, estoy muy feliz de poder compartir esto con ellos, así que nada, rómpanla, chicos. Bueno, acabamos de terminar el anteúltimo ensayo acá en el Antel Arena. Es re movilizante, la verdad. Verlo vacío, no me lo puedo imaginar lleno todavía, es tan grande que no me lo puedo imaginar lleno de gente y además es lo que hace que se complete el show, porque nosotros estamos haciendo el ensayo, pero... O sea, lo que nosotros hacemos no es una obra con un guión que ya está el remate estipulado. Es muy lo que nos pasa genuino como los programas de todos los días. Entonces el show se termina de completar cuando esté la gente sentada acá, cuando nos griten, cuando participen, cuando cuenten sus historias. Este programa se hace con la gente y eso yo creo que es lo que hace que genere esa comunidad o ese fanatismo, que la gente realmente es parte de Nadie Dice Nada y del USU todos los días. Nosotros sentimos a esa comunidad atrás cada vez que nos ven que por ahí estamos más abajo, cada vez que nos ven que están más arriba, se ponen contentos por nuestros logros, pero se me va a hacer difícil no emocionarme, y no soy fácil de emocionar, pero creo que hoy me voy a emocionar. No sé si alguno vio ya. Zarpado. Lo único que sí, vamos a disfrutarlo. Lo que les digo siempre, si nos divertimos nosotros arriba del escenario, la gente se divierte. No hay otra fórmula para lo que hacemos. Nos divertimos, la pasamos bien, nos reímos de nosotros, nos hacemos brillar unos a los otros. Lo que vamos a hacer es grosso, ¿verdad? O sea, posta. Creo que ninguno de nosotros soñó alguna vez con estar en un lugar así. O sea, es más que lo que soñamos. Y que sea más que lo que soñamos lo hace muy grosso, de verdad. Cada uno personalmente sabe que se rompió el orto para que logremos esto. Y como grupo sabemos muy bien todos lo que nos rompimos el orto para que pase esto. Guárdenselo en el corazón, disfrutémoslo. Va a pasar volando y quiero que lo recordemos todo y que recordemos que lo hicimos juntos y que lo logramos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Nadie dice nada!
analizamos lo que pasa. Esta gran locura en que vivimos.